policía divulgó imágenes del tiroteo en un hotel del pequeño Tokio el mes pasado, en el que un sospechoso armado con un cuchillo fue baleado. Vea nada más aquí al sujeto que, según la policía, estaba amenazando a los empleados. En repetidas ocasiones, los uniformados le ordenaron que soltara el arma, pero el hombre les respondió desafiante que ellos no eran policías de verdad. El sujeto recibió por lo menos 2 disparos, pero sobrevivió y ahora está enfrentando cargos. Y nos quedamos en California, donde crece el miedo entre los residentes de un complejo de apartamentos en Hollywood por un sujeto que ronda los pasillos completamente desnudo. Pero eso no es todo, ¿eh? Lo han captado realizando actos obscenos e intentando meterse a las viviendas. Vamos con Jorge Miramontes, que nos cuenta más detalles de lo que ha sucedido en ese sector. Jorge. Jessica, los vecinos, en su mayoría mujeres, dicen tener miedo y estar desesperados, ya que el sujeto ronda estos pasillos, dicen, armado con un cuchillo. Además, ha intentado ingresar a apartamentos en diferentes ocasiones. Sin ningún pudor, este hombre, captado por una cámara de seguridad, camina desnudo y masturbándose por los pasillos de ese complejo de apartamentos. Se aparece nomás. Esta residente, que nos pidió ocultar su rostro, nos dijo estar alarmada por su presencia. Todos estamos aterrorizados porque anda en el edificio y anda desnudo, se anda masturbando. Todos aquí vivimos personas que tenemos hijos, yo tengo 2 niñas. Esta imagen capta el instante en que el sujeto intenta meterse en un apartamento. En esta otra se aprecia cómo carga un inmenso cuchillo en su espalda. Hemos tenido que andar con pepper spray, con tasers, con lo que tengamos en la mano, martillos, bates, lo que sea, para protegernos, porque pues es a lo que hemos llegado. Los residentes nos dijeron que el problema comenzó después de que una inquilina fue internada en un hospital psiquiátrico, luego de que supuestamente amenazara con volar el edificio y matar a los vecinos. El hombre desnudo irrumpe en el complejo en busca de esa mujer, según nos comentaron. Es una mujer que está como, no está en sus 5 sentidos. Ha atacado a las personas, le grita a las personas, y hemos llamado vez tras vez a la policía, al LPD. Los residentes dijeron que el sujeto desaparece justo antes de que llegue la policía. Mientras tanto, la gerencia cambió cerraduras y el código de la puerta, pero ni eso ha evitado la presencia del hombre desnudo. La policía de Los Ángeles ha reforzado el patrullaje en el área. Lamentablemente, lo que nos han dicho la policía es de que si él no hace nada, o si la mujer aquí no hace nada, no nos hace nada físicamente hablando, no se la pueden llevar. Jessica, nosotros nos comunicamos con la gerencia sin éxito. Sin embargo, los vecinos nos comentaron que ellos colocaron avisos en cada puerta, avisando que ellos estaban haciendo todo lo posible dentro de los parámetros de la ley para detener al sujeto. Sin embargo, ellos comentan que esperan que la policía lo atrape antes de que ocurra una desgracia. En Hollywood, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo al estudio. Exactamente, Jorge. Ojalá las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde. Y miren, también en California, una mujer desnuda sembró el caos mientras caminaba por una autopista disparando contra los automovilistas. La van a ver aquí, sin ropa, apuntando con su arma a los vehículos y abriendo fuego en el freeway hasta que se le acabaron las balas ante el asombro y terror de los choferes. Minutos después llegó la policía y se la llevó detenida. Afortunadamente, no se reportan víctimas. Y un pillo puso a correr a la policía de Pensacola, en Florida, huyendo a toda velocidad, perseguido por un oficial luego de que intentó robar una máquina para cortar el césped. El individuo parecía alma que lleva el diablo, escapando por unos jardines y hasta saltó un cerco como si fuera un gato, pero de nada valió la pena porque finalmente lograron atraparlo. Y también en Florida, la rápida decisión de un patrullero evitó una tragedia. El oficial bloqueó con su carro el vehículo de una mujer que conducía en sentido contrario en una carretera de Orlando, justo cerca de varios parques temáticos. El carro de la mujer terminó chocando contra un árbol y el agente corrió para ayudarla. Aparentemente había sufrido de una emergencia médica al volante. Y miren, hay mucha conmoción en Puerto Rico por la matanza de 5 jovencitos, incluyendo 2 niñas de 13 y 15 años que habían escapado de su casa anoche. Otros 3 jóvenes, todos varones, aparecieron acribillados a tiros en un terreno baldío. 2 incidentes que la policía ya confirmó están relacionados. Sensi Mellado nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico, con todos los pormenores del caso. Sensi.
Jessica, esta noticia tiene a todo Puerto Rico en duelo y es que se trata de dos jovencitas que apenas comenzaban a vivir. Sus padres están desconsolados y solo piden ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero del asesino de sus hijas. Y no sé cómo pueda, de qué modo están vinculadas. De acuerdo a la policía, los cuerpos de Tanaisha de Jesús Curet, de 15 años, y Naya Ramos López, de 13, fueron hallados ayer en el interior de una Toyota Tacoma. Ambas menores, cuyos cuerpos presentaban múltiples impactos de bala, habían sido reportadas desaparecidas por sus padres. Llamo a mi hijo, le digo lo que está pasando. Mi hijo llama. Y es ahí donde supuestamente contesta un varón que el teléfono él lo había encontrado en un sitio en Carolina. La madre de una de las menores, quienes dormían en su casa, al levantarse se percató de que no estaban las jovencitas en su cuarto. Siempre cerraba mis puertas, pero esa puerta se quedó con la llave. Se cree que una masacre ocurrida también ayer y cuyas víctimas, varones, tenían 15, 18 y 27 años, está ligada a la muerte de estas adolescentes. Por eso es que la identificación es tan importante, porque es la que nos va a decir a nosotros dónde estaban y qué hacían. Y ahí yo puedo entonces llevarlos a un móvil específico. La camioneta en donde las menores fueron asesinadas había sido reportada como robada el domingo. Estaremos pendientes de lo que ocurra con esta lamentable noticia. Regreso nuevamente contigo, Jessica. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Sensi. Y mire, entre los tres varones asesinados hay un hombre de 27 años que poseía expediente criminal por drogas. Las autoridades dijeron que van a estar practicándole autopsia a todas las víctimas entre hoy y mañana y por supuesto estaremos pendientes de este caso. Bueno, dos personas corrieron por su vida, literalmente, tratando de escapar de una avalancha de lodo y rocas que devastó a toda una provincia en las Filipinas. Parte de este monte se vino abajo y barrió con varias casas, vehículos y equipo agrícola. El deslizamiento fue consecuencia del tifón Doksuri, que ha traído fuertes lluvias, vientos e inundaciones y ha cobrado ya la vida de dos personas hasta el momento. Desalojaron un hospital en Veracruz, México, debido a una fuga de gas. Primero, se reportó un fuerte olor a gas precisamente proveniente del área de comedores. Aparentemente venía de uno de los tanques. Minutos después, el olor se extendió al área de urgencias, por lo que se procedió al rápido desalojo de este lugar. Incluso se cerraron avenidas cercanas al hospital. Los bomberos lograron controlar rápidamente la fuga sin que se reportaran víctimas que lamentar. Y ahora nos vamos a Perú, donde, mire, hubo gritos de horror en una plaza de toros. De hecho, ocurrió en Santander, España, pero a quien cornearon fue al reconocido torero peruano Andrés Roca Rey. El matador se había acomodado esperando al toro cuando de repente lo embistió y lo empotró contra el muro de contención. El animal también hizo volar a otro torero que intentó alejarlo del lugar. Roca Rey, proveniente de una familia de toreros, sufrió varias heridas y su pronóstico es reservado. Vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo con Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, que se declaró hoy no culpable de dos delitos fiscales y el acuerdo que había hecho con la fiscalía quedó suspendido por el momento. Hunter Biden fue acusado el mes pasado de dos delitos menores por no pagar más de $100,000 en impuestos por ingresos entre el 2017 y el 2018. Él había llegado a un acuerdo con los fiscales que planeaban recomendar 2 años de libertad condicional a cambio de no enjuiciarlo por otro cargo que era el de posesión de arma de fuego. Pues bien, la jueza le dio un plazo de 30 días a ambas partes para que expliquen por qué deben aceptar ese acuerdo. Ha fallecido tristemente, amigos, la aclamada cantautora Shane O'Connor a los 56 años. Así lo informó a medios irlandeses y británicos la familia del intérprete que saltó a la fama mundial en 1990 con su tema Nothing Compares to You. Sinead también levantó polémica mundial cuando rompió en dos a la mitad una fotografía del Papa Juan Pablo II durante un programa de televisión. No se ha revelado las causas de su muerte. Lo que sí se sabe es que hace solo 18 meses la cantante perdió a uno de sus 4 hijos que se suicidó. En paz descanse.
Y miren, el actor Kevin Spacey le dio las gracias a sus abogados y al jurado que hoy lo declaró no culpable de 9 delitos sexuales en contra de 4 varones en una corte de Londres. El ganador del Oscar no pudo contener las lágrimas cuando el jurado anunció su veredicto después de deliberar durante 2 días. Frente a las puertas del tribunal, Spacey, que hoy cumple 64 años, aquí lo ve, dijo que se siente honrado por el resultado y que tiene mucho que procesar. Y hablando de actores, el actor Brendan Fraser mostró su apoyo a la huelga de actores de Hollywood. Lo hizo durante una manifestación del sindicato de este gremio en la Gran Manzana, a la que asistieron varias superestrellas. Por su parte, Dwayne The Rock Johnson donó una millonada al sindicato para poder ayudar a los actores que están en huelga desde principio ya de este mes. Como les hemos venido informando, ellos exigen salarios justos y regulaciones de la inteligencia artificial. Un voraz incendio devoró una imagen gigante de un Buda ubicada en este templo que va a ver en pantalla, que es en el noreste de China. Cuando por fin lograron extinguir las llamas y, para sorpresa de muchos, el Buda, vea nada más, que fue elaborado en 1998, estaba prácticamente intacto, aunque otras estructuras del templo no corrieron con la misma suerte. Las autoridades dijeron que no hubo heridos afortunadamente y están investigando las causas de este siniestro. Y también ardió ese buque de carga. Sucedió frente a las costas de Holanda cuando transportaba casi 3.000 vehículos de Alemania hacia Egipto. Vea nada más cómo le lanzaron chorros de agua desde otros barcos tratando de apagar el fuego. Helicópteros rescataron a 23 miembros de la tripulación, mientras otros saltaron al mar para salvar sus vidas y luego los botes los recogieron. Una persona tristemente murió y varias más resultaron heridas. Se están investigando las causas de este incendio. Van a conocer a una terapeuta que asegura que puede leer el aura y los chakras para luego restaurar la armonía en el cuerpo, algo que representa un gran alivio para sus clientes que han sufrido la pérdida de un ser querido o el fin de una relación. Vamos con Carolina Flores, que habló con ella en Colombia. Adara Gómez asegura tener el don de sentir y ver el aura de las personas apenas llegan a su consulta. Y para comprobarlo, utiliza un sofisticado dispositivo que le permite ver la alineación perfecta de los chakras. Los chakras son vórtices energéticos, ¿sí? Así como tenemos circulación de venas, de órganos, los chakras también están aquí. Y bueno, son 7 los chakras mayores, pero realmente son 954 chakras que conforman ese campo energético. Combina la tecnología denominada fotoaura con un sistema de huellas que puede calcular la vibración y energía de las personas mientras son revelados los colores y las formas de cada chakra al tiempo que ella los interpreta. Los chakras están ligados a emociones, entonces cada chakra va ligado a una emoción y a su vez a órganos físicos. Ray Fukene perdió a su madre hace 2 meses y con un fuerte dolor en el pecho decidió consultar a Dara para tener un diagnóstico de su estado emocional. Descubrimos que tenía muy afectado el chakra corazón, que es el color verde, y en lugar de tenerlo verde lo tenía pues como gris. Empecé a trabajar en ello a través de unas meditaciones. Ya ha pasado 2 meses, entonces identificamos que sí hemos seguido el proceso. Ya lo tengo un poco más armonizado, un poco más grande. Según Adara, los pacientes la buscan en su gran mayoría por pérdidas familiares, amorosas y laborales. Sin embargo, algunos resultados la han dejado impactada. Señora de aproximadamente 85 años que vino a verse el aura. Cuando una persona va a fallecer, los colores siempre son muchísimo más claritos, más tenues. Entonces fue muy impresionante para mí ver que cuando ella puso la mano, eran colores muy, muy claritos, color pastel. En resumen, analiza los 7 chakras. El chakra raíz es el de la tierra. Chakra sacro es el de las emociones. El chakra del plexo solar representa la autoestima. El del corazón significa la conexión. El de la garganta, la comunicación. El sexto es el chakra del tercer ojo, que representa la espiritualidad. Y el último es el chakra corona, que es muy trascendental. Para mejorar los ciclos energéticos, Adara creó un curso para activar el chakra del tercer ojo y con ello sugerir o ayudar a las personas para que tengan una vida mucho más equilibrada y en paz. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Gracias, Carolina. Y Adara nos dijo que entre sus planes está llevar sus conocimientos a otras partes del mundo, así que éxito en ello.
Y bueno, vámonos ahora a México porque se han hecho virales las obras hiperrealistas de un pintor que está basado en Guadalajara, que hoy es admirado en el mundo entero. Los cuerpos que pinta parecen salirse del lienzo y cobrar vida. Agustín Olaiz habló con él. Cada trazo es mágico. Tan preciso que inclusive en muchos casos supera la realidad. La pieza te va a dar una sensación de realismo. Omar Ortiz es un apasionado del pincel, pero sobre todo de los detalles. Su técnica, el hiperrealismo, la figura humana en su expresión más pura y natural. Yo aquí soy muy metódico. Un dominio total de los materiales, un reto permanente para crear obras en tercera dimensión. Intento acomodar a la modelo como si yo estuviera queriendo hacer una escultura humana. Esa es la idea. Su carrera inició hace más de 20 años y a través de las redes sociales hoy lo conocen en todo el mundo. Pues de repente me sale un cliente de Hong Kong y le ofrezco y le vendo una pieza y se manda por paquetería. Nunca conocí al cliente. O de repente un cliente de California o de repente un cliente de Australia. Un pintor en constante evolución que cambia y se adapta con cada pintura, sin perder de vista lo que más le gusta a sus clientes. Siempre he tratado de mantener como un equilibrio entre lo que quiero pintar y lo que sé que se va a vender o lo que es el gusto de mis coleccionistas o de mis galeristas. Una comunión absoluta entre el lienzo, los colores y las texturas, de cuerpos y miradas perfectas que parecen cobrar vida con cada pincelada. En México, Agustín Olaiz, Telemundo. Wow, de verdad que es excepcional el talento que tiene este pintor, quien, por cierto, demora de 1 a 2 meses creando cada obra de arte cuyo precio es estandarizado, dependiendo del tamaño y, por supuesto, de la figura. Definitivamente, un orgullo mexicano. Estados Unidos está ocultando un programa de captura y análisis de ovnis. Eso afirmaron hoy 3 testigos ante el Congreso, incluyendo a un piloto militar, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y un ex comandante de la Marina. Pero no solo eso, también alegan que el gobierno de los Estados Unidos tiene información sobre vida extraterrestre desde 1930. Unas afirmaciones que el Pentágono niega rotundamente. Todo sucedió durante una de varias sesiones que se espera se realicen ante un subcomité de la Cámara de Representantes sobre los ahora llamados fenómenos aéreos no identificados. Y esto pica y se extiende. Y ahora van a conocer a 2 hermanas que viven aterradas en la capital de Perú. Aseguran que desde que aceptaron un extraño regalo en el cementerio, pasan cosas sobrenaturales en su casa y todo quedó captado en video. Liliana Choi nos cuenta. Ajá, y también dice que las puertas se mueven. El vidente Roberto Granda grababa para su canal de YouTube en casa de las hermanas Portilla cuando la puerta se cerró sin que nadie la tocara. No hay aire que lo pueda mover porque esta puerta es antigua. Paola Portilla no terminaba de explicarnos y cosas que no vimos cayeron del estante. Ella dice que todo comenzó cuando su madre, ya fallecida, llevó a casa un cráneo que alguien le regaló en el cementerio, supuestamente para proteger la casa, pero resultó todo lo contrario. Se han caído cosas, se han movido cosas, las puertas, de pronto por aquí como que te susurran, como que te hablan y tú te quedas así en shock. Convocaron a este vidente para que investigara los extraños fenómenos, cuando en la mesa del comedor un marcador salió despedido con fuerza. Y aquí, uy, mucha. Se sienten pasos de personas que caminan arriba. Ya luego se arrastra el balón de gas. Me tocan como la puerta también. O sea, siento que hacen así. El vidente hizo un ritual para sacar a la supuesta entidad maligna que habitaría la casa. A las 8 de la mañana voy sacando todo espíritu malo, todo tipo de maldición. Los objetos no dejaron de caer durante el ritual. No se asusten. Hay que recordar que toda esta zona ha sido cementerio y hay muchas historias. Hay personas que han muerto asesinadas, ultrajadas. Personas que han muerto no en su tiempo. Normalmente cuando se abren estos tipos de inciensos, palos santos para limpiar, no quieren irse y muestran su rebeldía de esa forma.
Como este balde que se cayó en la cocina como si alguien lo hubiera pateado, el vidente aconsejó. Y la recomendación es poner un vaso de agua en la mesa y poner sal en cada esquina de la casa para protegerse, porque la sal absorbe la energía mala. Las hermanas Portilla quedaron más tranquilas tras el ritual de liberación y solo esperan poder dormir mejor en adelante. En Lima, Perú, Liliana Choi, Telemundo.